Listo para la pelea. Nos vemos un ratico. Today we did a liposuction case. We first put fluid in, suctioned out that fluid, and what came with it was the fat. Jerry, ¿qué pasa, mi amor? Es muy temprano. No puedo dormir con esto, me da muy incómodo. Mi amor, pero tienes que aguantar, es importante. Está tranquilo. Ay, claro, porque tú no la traes, por eso me dices eso. No, no puedo. Mi amor, no enciendas esa luz. No puedo. ¿Qué es lo que no puedes? La faja no la soporto, me aprieta mucho, me da picazón. Pues mira que tienes que aguantar. ¿No puedes con la faja? No puedo. Yo te voy a demostrar de que sí se puede. Que tú vas a demostrar, mami chica. Sígueme. Ahora él va a saber que yo me siento igualita que él. ¿Eso? ¿Viste? ¿Viste que sí se puede? Arriba. Esa es tu solución. Qué cosa más grande, chico. Vamos, que hoy tienes tu primer masaje. Ay, mamá, yo me paro solo. Ahí, eso me gusta. Vamos, de ahí. ¿Tú sabes cómo nos dicen? ¿Cómo? Los enfajados. Los fajados, diría yo. Ahora séate bien. Tienes que ponérmela todos los días. Mira que tú eres malcriado, muchacho. Aprende a hacerte las cosas tú solo, porque esto es lo que te va a ayudar también a que te recuperes más rápido. Pero es mejor que me la hagas tú. Sí, claro, yo sé. ¿Tú eres mi enfermera? Sí. No me aprietes tanto. Tu enfermera personal. No me aprietes tanto, ¿eh? Lávate los dientes. Las amores que matan. Se lo juro. Se acaba de ir el agua en el condominio. No sé qué pasa. Vaya agua. ¡Ey! ¿Qué tú hiciste con el agua? No, yo no he hecho nada. ¿Te fue el agua? Sí. Qué cosa más grande. Pero están preparando algo. ¿Preparando algo? Sí, tú. Bueno, hay una buena noticia. Por lo menos ya no me pueden hacer más espagueti. ¡Mamá! ¿Van a comer por ahí? El hambre no se me quita. Todavía estoy herido. Dame algo por ahí. Espérate que estoy preparando. ¿No puedo esperarme? No puedo esperarme, ya. Escúchame. Siguen lo tuyo, por favor, síguenlo. Mira, tuyo. Tienes que comerte los huevos hervidos ahora. ¿Eh? Claro. No, me dijeron. No. ¿Eh? Mira para esto. Tienes que alimentarte bien. No. Los huevos hervidos me dijeron que me quitaron cosas. Me tengo que recuperar. Sí, pero no comas pan, no comas mucho pan. Una tostada no hace nada. Bueno, ok. Una sola. Ya en este proceso él puede ir comiendo cualquier cosa. Los primeros días, por supuesto, una dieta blanda, bien alimentado, con carne roja. Pero en este momento en el que estamos ya está comiendo de todo. Y es verdad, perdió muchas cosas en el salón, entonces puede poco a poco ir introduciendo todos los alimentos. El primer mes no hay dieta, señores. Hay que alimentarse. Ah, este mes no se preocupen. Este mes no va a haber espagueti, pero el mes que viene, seguro que algún día le tocará. Ahora me pongo a ver mis series para que me vaya. Voy a tener cuidado de sentarme porque los drenajes están por ahí y todavía no aprendo a convivir con ellos, aunque no son incómodos. Mami, ¿te falta mucho? No, ya estoy terminando. Ya nos vamos. No sé, bueno, no. La ceja, ni yo, pero mira lo bien que yo me porto. Lo bueno que tiene la faja esta es que tiras una bata y dale candela. Ah, y esto es adictivo porque te sientes flaquito, te ves finito. Yo no sé, cuando me digan que me quite la faja, me voy a poner por debajo de la ropa. Ay, de la vida. Mira esto. La vida misma. Dale, mami, acuérdate que estoy operado, no puedo demorarme. Al principio apreté un poco las manos porque estaba asustado, pero ya después me relajé un poco.